Hola, bienvenidos a Estudio 5 a 8, el taller de los carpinteros que trabajamos de 8 a 5 en otras cosas. Hoy vamos a ver cómo funciona un gramil. El gramil es esta herramienta. Es una herramienta diseñada para trazar una línea paralela a un canto o paralela a una testa. Es decir, una línea paralela al borde de la madera. Eso se usa a cada rato para un montón de cosas. Eso se usa, por ejemplo, si este es el marco de un mueble, el esqueleto de un mueble, yo puedo necesitar meter aquí una tablita que va a funcionar como fondo, esta tablita, y para eso pues necesito trazar una ranura a cierta distancia igual alrededor de toda la tabla. También si voy a hacer un ensamble como un espigo y un cajón, donde aquí queda una lengüeta y aquí queda un hueco donde entra esa lengüeta, pues necesito trazar estas líneas para la lengüeta y estas líneas para el hueco y que queden exactamente en el mismo sitio. Para eso utilizo un gramil. Esta es una de las formas más sencillas de gramil. Este gramil es simplemente un bloquecito de madera. Fíjense la dirección del hilo. El hilo va así, es decir, aquí hay testa y aquí hay canto y estas son caras. Esto está plano y aquí hay un hueco cuadrado. Entre ese hueco, por ese hueco, pasa este palito, que ahí bastante bien ajustado, pero se mueve. Y en ese palito hay una puntilla, que tiene aquí una puntica. Entonces, ¿esto cómo funciona? Si yo necesito trazar una línea a cierta distancia de este borde, mido esa distancia entre esta puntica y este tiento. Entonces, lo voy a medir con esta reglita. Apoyo la reglita contra el tiento y mido ahí, digamos, 2 centímetros. Entonces, mido aquí, que esto quede así, a 2 centímetros. Evito los errores de medición poniendo mi ojo justo sobre la línea de la puntilla y la regla. Ahí está, justo en 2 centímetros, y aprieto este tornillo. Ahí tengo ya esta medida, son 2 centímetros exactamente desde la puntica hasta este borde. Y si quiero trazar una línea aquí, lo que hago es, mi brazo, yo soy diestro, es apoyo esto fuertemente contra el tiento, fuertemente. Y fíjense la dirección en la que me voy a mover, de afuera hacia adentro. Porque mi brazo naturalmente tiende a hacer fuerza hacia adentro, y eso es lo que necesito, apoyar contra este tiento y no irme a mover aquí. Y si lo hiciera hacia afuera es más fácil hacer un arco hacia afuera que un arco hacia adentro, es más natural, fíjense, moviendo sus brazos. Entonces voy a empezar afuera y apoyo esto muy bien contra el borde, bajo la puntilla hasta que toque, más o menos 45 grados, no necesito que esté perpendicular, y de hecho si estuviera perpendicular sería muy difícil de mover. Ahí, más o menos 45 grados y lo muevo. Esto me va dejando una marca, no necesito que quede muy profunda desde el principio, la puedo ir retiñendo, que siempre va a estar en el mismo sitio, y lo importante es que quede recta. Entonces, lo importante es que este apoyo esté muy bien acá. Le sigo apoyando y aquí ya llegué al otro lado. Puedo reteñir esa línea usando mi lápiz. Aquí está el lápiz. Puedo retener usando mi lápiz y queda una línea muy bien definida, que además sirve de guía para un serrucho, sirve de guía para un formón muy fácilmente. Puedo continuar dando la vuelta si quiero. Puedo marcar aquí también la testa de la misma manera y continuar al otro lado. Pues siempre darle toda la vuelta. Ahí podría tomar una medición, una medida para, por ejemplo, cortar con serrucho. Este es un primer estilo de gramil. Otro estilo de gramil es este, que tiene, en vez de una puntilla, tiene este disco, un disco afilado, con punticas afiladas. Esto se afila muy fácilmente sobre una piedra, simplemente se apoya y se desgasta sobre la piedra y queda ya perfectamente afilado. Se cuadra la distancia de la misma manera. Voy a poner aquí una de 4 centímetros, entonces apoyo la regla contra el tiento, voy hasta los 4 centímetros, evito el error de paralaje mirando justo encima
y marco. Aprieto este tornillito y aquí ya tengo una distancia de 4 centímetros. Eso lo puedo medir, por ejemplo, aquí. Este de ruedita es más cómodo, es más práctico, funciona mejor para cortar a través del hilo, es decir, en esta dirección. Es la misma operación, debo apoyar fuertemente contra el borde, en este caso la testa, y pasar. Si necesito pasar varias veces, pues paso varias veces y me queda una línea muy bien definida. Aquí ya vemos esa línea muy fácilmente bien definida y le puedo pasar el lápiz para marcarla ya fuertemente. Listo, ahí me iba saliendo aquí al principio, pero lo puedo borrar. Y queda como marcada con láser. Podría continuar aquí. Y marca bastante bien. Y metiendo el lápiz ahí en la puntica, lo termino de marcar. Este no es tan bueno para marcar con el hilo. Hagamos una marquita más cerquita aquí al borde. Si fuera una ranura, por ejemplo, para meter ese panel en una cajita, en la tapa de una cajita, por ejemplo, si este fuera el panel que tiene que entrar ahí y aquí necesito hacer una ranura, es esta. Lo puede hacer bien, pero se podría ir un poquito más fácilmente con el hilo de la madera por el diseño que tiene. Aquí lo marco de la misma manera. Ahí quedó la linecita muy bien marcada. Este tiene esa desventaja de que se rueda sobre la mesa. Eso hizo que se me cayera al piso y por eso está desportillado aquí. Pero si lo apoyamos bien, entre otras cosas, no se cae. Entonces, aquí trazamos esta línea. Vemos la diferencia entre ese y el de puntilla. Este tiene de un lado una puntilla y del otro lado dos. Del lado que tiene una funciona igual que el otro. Es simplemente calquemos esta medida. Fíjense que en lugar de ir y buscar la regla y medir otros 2 centímetros, lo que hago aquí es calcar la medida de la pieza misma. Eso hace que no haya ningún error. De la otra manera, hay algún margen de error ahí posible con la medición. Entonces hago lo mismo, lo apoyo fuertemente, lo bajo más o menos 45 grados hasta sentir que está tocando y lo traigo. Esta puntilla además está mucho mejor afilada que la del otro, después corta mucho mejor. Y fíjense que en la dirección del hilo, este de puntilla hace una línea un poco más clara, un poquito despelucadita, pero un poco más clara y más fácil de seguir que la línea que hace el de ruedita. Así que el de rueda es mejor para cortar a través, en contra, no, a través del hilo, y el de puntilla es mejor para cortar con el hilo. Finalmente, ¿para qué sirve el que tiene dos? Para marcar un ensamble que se llama espigo y cajón. El espigo y cajón es un ensamble que se usa mucho en patas de mesas, que se usa mucho en sillas, que se usa mucho en puertas, con distintos tipos de espigo y cajón, pero en general es un ensamble donde en una parte, digamos, esta, aquí ya está marcado de este lado, esta parte tiene una lengüeta y esta parte tiene un hueco. Entonces, esta lengüeta entra dentro de este hueco y esto queda ensamblado así. Eso es muy común en una silla, en una mesa, en un montón de estructuras, en las puertas también. Entonces, para marcar eso uno necesita un formón, pues el hueco se hace con un formón. Pues yo tengo un formón que uso para excavar espigos, es este formón grandote de media pulgada, y lo uso, por ejemplo, para hacer este hueco acá. Entonces, si yo fuera a hacer aquí un espigo y un cajón, mediría con estas dos punticas el tamaño del formón, de la puntica del formón. Entonces, pongo el formón entre las puntas, lo atrapo, ahí está, ese es el tamaño que necesito, y cuadro la distancia. Si ahí es donde quiero mi caja, aprieto los tornillos, estuvo, y lo marco. De ahí puedo marcar el espigo, puedo marcar el cajón, puedo marcar cualquiera
y me va a quedar siempre del mismo tamaño en cualquiera de las maderas donde lo marque. Como no me está importando centrarlo, lo más importante es que siempre lo marque desde la misma cara de referencia. Es decir, que esto va a entrar así, pero no va a entrar así. Entonces, esta es la manera como entraría este ensamble. Y usando este gramil de dos puntas, puedo fácilmente marcar un espigo y un cajón. Lo importante hoy es ver que el gramil nos permite marcar muy fácilmente estas líneas paralelas, que luego vamos a tener que cortar con el serrucho y excavar con un formón para crear un espigo y un cajón. El gramil más simple de todos es el gramil que usa mi profesor Norberto, el profe de talla, en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Ese es el gramil manual. Es el más fácil de usar. Si uno no necesita precisión, es muy cómodo y muy útil para trazar una línea paralela a un canto. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Cojan el lápiz con dos dedos y los otros dos dedos apóyenlos contra el canto. Ahí pueden medir una distancia. Les voy a apoyar estos dos y esta va a ser mi distancia. Y trazo aquí una línea recta. Simplemente mantengo los dedos rígidos y apoyados contra ese borde. Puedo darle toda la vuelta y me va a quedar más o menos a la misma distancia. Si más o menos es lo que necesito, es perfecto. Ahí no necesito nada más. Y quedó muy bien esa distancia. Así que acabamos de ver cómo usar cuatro gramiles. Este, dos dedos, tres dedos agarrando el lápiz, un dedo apoyado contra el tiento y trazar la línea. Gramil de ruedita, muy útil para cortar a través del hilo de la madera, a través de la veta. Gramil con una puntillita, útil para trazar líneas a la misma distancia, bien sea en contra o la tarea que hace mejor con el hilo, en contra o con el hilo, no a través, y deja una línea muy fina. Y gramil de una o dos puntas, donde se usan las dos para trazar un ensamble llamado espigo, espigo y cajón, y una para trazar líneas paralelas a cualquier canto. Si este video del uso del gramil les pareció útil, no olviden ponerle like, suscribirse al canal y seguir viendo los videos sobre herramientas de medición y marcación que encuentran en la misma lista de este.